Únete a la familia Kids Hut. Kia, hoy estoy muy feliz. Me encontré con uno de mis amigos que estaba actuando egoísta en clase. Así que le conté la historia del flautista de Hamelin y rápidamente entendió la lección. ¿De verdad, Tofu? Esa no la he escuchado. Me encantaría escucharla de ti. El flautista de Hamelin. Érase una vez un pueblo llamado Hamelin. El pueblo era hermoso, lleno de energía y riqueza. Pero un día, la felicidad del pueblo se arruinó por una plaga. La plaga de las ratas. Había ratas por todos lados. Tantas que la gente del pueblo ni siquiera podía dar un paso en algún lugar sin tropezar con una rata. Había ratas de todos los tamaños, formas, edades y color. Nada podía remediarlo. Ni siquiera los gatos eran capaces de controlar la plaga de las ratas. Dándose por vencidas, las autoridades anunciaron una recompensa de 10 bolsas de oro para quien pudiera deshacerse de las ratas. Un día, un hombre de aspecto extraño llegó al pueblo. Llevaba puesto su traje tradicional, pero de color rojo, con una peculiar y larga nariz y grandes ojos. Adornó su cabeza con una pluma en su sombrero. Se dirigió a las autoridades y dijo: Tengo una solución para su problema. Les aseguro que ni una sola rata vivirá en este hermoso pueblo. Pero quiero las 10 bolsas de oro que prometieron como premio. Las autoridades no estaban muy seguras de su compromiso, pero aún así le permitieron hacer el intento, ya que no tenían otra opción. Pronto, el hombre de aspecto extraño sacó una flauta de su bolsillo y comenzó a tocar una extraña melodía. Rápidamente, todas las ratas comenzaron a salir y lo siguieron. Desde cada rincón y esquina del pueblo salieron tantas ratas que la calle entera estaba llena. Muy extrañamente, las ratas comenzaron a seguir al flautista, quien tocaba la más extraña melodía jamás escuchada. El flautista las llevó hasta el río del pueblo y las metió allí. Al instante, las ratas hipnotizadas por la melodía cayeron al río y se ahogaron.
Había regocijo en la ciudad, celebraciones por todos lados. Pronto, el flautista fue con las autoridades a pedir su recompensa. Pero como su trabajo estaba hecho y pensaron que esta plaga jamás volvería, lo echaron y le pidieron que se fuera, sin darle ni un solo centavo. ¡Qué gente tan egoísta! Les hice un favor librándolos de esa terrible epidemia. Y lo único que hicieron fue actuar con codicia e ingratitud. Ahora vean cómo les enseño una lección a esta gente egoísta. El flautista sacó una vez más su flauta y comenzó a tocar otra extraña melodía. Una que nadie había escuchado antes. Al instante, los niños del pueblo se hipnotizaron con la música y siguieron al flautista. Los niños se perdieron en la melodía y no se dieron cuenta de que se habían ido a las afueras del pueblo. El flautista los llevó a una cueva y los hizo entrar. Tocó la melodía hasta que todos los niños estuvieron dentro de la cueva y cerró la cueva con una enorme piedra. Solo dos niños se quedaron en el pueblo. Un niño que tenía problemas de audición y una niña que tenía su pierna herida y no pudo mantener el ritmo con el resto de los niños. Estos dos niños regresaron y le contaron a sus padres sobre el flautista y sobre cómo atrajo a todos los niños a la cueva. Pronto, las autoridades fueron a rogar al flautista y le pidieron que dejara salir a los niños. Esta vez le prometieron una recompensa de 20 sacos de oro. Ya no confío en ustedes. Quiero tener mi dinero de antemano. Pronto le fue entregado el dinero y se marchó para nunca ser visto de nuevo. Los niños fueron liberados de la cueva y los padres los abrazaron y lloraron. Viendo esto, las autoridades dijeron: ciertamente hemos aprendido una lección. Este hombre vino de la nada y nos salvó de una epidemia. Todo lo que hicimos a cambio fue ser egoístas e ingratos. Él nos ha dado una lección para no ser codiciosos y egoístas. Esa noche, el pueblo se regocijó y celebró con un festival. Aún se dice que en el pueblo de Hamelin, si alguna vez vas y escuchas con atención, quizá escuches la hermosa melodía del flautista. Tofu, estoy muy orgullosa de ti. Eres un poco travieso, pero sin duda eres un buen chico. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí!